Con 70 luchadores, Querétaro toma parte en el segundo clasificatorio nacional de luchas en Monterrey, Nuevo León. Habla Jorge Olvera González, presidente de la Asociación Queretana de Luchas Asociadas. Una de las cartas fuertes sería estar femenil, Carla Acosta. Es una chica que pues, tiene chance de poder hacer algo en el preolímpico. Susana Lozano es otra de las chicas. Berta Rojas, otra de las esperanzas juveniles que hizo su debut primera fuerza, también es carta fuerte. Alejandra Rivera, Andrés Vargas también, Morelia Landaverde. Deportes RTQ.